se viene Nico Vara, marca bien el defensor de Sacachispa y sale jugando hacia adelante. Va al piso Mosiuk, que la pelota que le sobraba a un hombre de Argentino, el rechazo de Steingart. La acomodan para Federico Mosiuk. Ahí tiene la pelota Federico Mosiuk, la va perdiendo Federico Mosiuk. La recupera Cristian Barriento. Cristian Barriento que la cuida, ¿para quién? Para Mosiuk. Mosiuk para quién, para Flor, que mete pulsante, pero marca bien Trota. Y quiere salir de contra Sacachispa. Marca bien Federico Mosiuk y se queda con la pelota. Y la pelota que le va quedando, ¿para quién? Por Oltorina. Oltorina para Martín Luna, el ex Campacere. Allá va luchando con su marcador, que es Mosiuk. Por ahora la pelota le quedó muy atrás a Mosiuk. Barriento que va jugando por la mitad de la cancha. Iba derivando, ¿para quién? Para Federico Mosiuk. Pisa la pelota Federico Mosiuk, la pone para Escona. Para Vara, y Vara que la cuida, y va para Federico, y este para De Santi, de primera para Vara, jugando para Vara, y Vara que pone para Barriento, el rechazo de un hombre de Sacachispa, cuidado que le quedó, ¿para quién? Para el número 7, Mosiuki. Saque la tele para Argentino, ya lo hicieron. La pelota atrás, ¿para quién? Para Federico Mosiuk. Federico Mosiuk que va jugando, ¿para quién? Para el Vara, Vara para Flores. Flores que tiene la pelota, insiste Flores. Flores para la ubicación de Federico Mosiuk. Federico Mosiuk va luchando con Cabrera, que le comete infracción, se la tira libre. Peralta Cabrera que se viene por izquierda, pide la pelota un hombre del conjunto de Sacachispa, que era Oltorina. Ahí va a ir al piso el jugador Mosiuk. Se va quedando con la pelota Federico Mosiuk. Pisa la pelota Federico Mosiuk. Federico Mosiuk de primera, ¿para quién? Para el jugador Vara. Ibarra que tiene la pelota. Ibarra que se viene por la mitad de la cancha. Con un pase, ¿para quién? Para Barriento. Y Barriento que va manejando la pelota en territorio merlense. Primera para Federico Chachar, ubicado como lateral, para Mosiuk, para Vara. Y Vara que se frena ante la presencia de Villalba. Lo elude con un pase para Guillén, para Mosiuk. Otra vez el tacto Roland, la pelota que queda en el pecho, a toda la mitad de cancha amarilla. No puede ser 10 cursionistas en el campo. Y ahí el que recupera Federico Mosiuk. Mosiuk juega hacia el sector derecho, falta durísima. Holomach intentaba nuevamente Álvarez, la pelota termina cayendo en la cabeza de Mosiuk. Juega nuevamente para decirle Flores. Ahí va Flores con Vara. Salinas saldrá desde el fondo cuando cae doloridísimo el jugador Velasco. De todas formas, la pelota la tiene Mosiuk. Juega hacia el sector medio, entra el círculo central, se frena ante la marca de Cuatrín. Abre hacia el sector izquierdo para la salida y la subida. La para con su mundo, pero pierde la pelota. Tiene entonces y recupera Mosiuk. Juega para el recién ingresado César López, juega para Vara, Vara para César López. Chachara cuando lo agarraba a Navarra le cometía la infracción, árbitro bien gracias. Sale jugando Luján, la pelota que es de Cristian Álvarez. Cristian Álvarez que va jugando para Mosiuk, Mosiuk para Cristian Álvarez, la pone al medio para el pensamiento de Santi. Y De Santi que va jugando para Steingart. Y Steingart que juega para Mosiuk, Mosiuk que pone para De Santi. Sobra De Santi, rechaza Monasterio. Allá aparecía para marcar el jugador de Argentino que andaba por aquel sector. La pelota que va para Mosiuk. Que miró el balón como se metía, como esas cosas que nunca se alcanzan, con la niata contra el palo quedó la... Benítez que domina por la punta derecha, arranca Benítez, levanta centro, juego por bajo para Del Corro, interceptado por... Había pifiado esa pelota Jair Marín, si conectaba con precisión estaba el tercero argentino Hernán. Era un blooper porque... Quedó en el tiempo ese Nicolás Medina de la sub-20. La pelota viene por el jugador Mosiuk. La pone profunda para Flores. Flores que va habilitado, ¿cierto? Bien, si me lo confirmás. Pelota que va a tomar el jugador Mosiuk. La va a jugar para Flores. Enganchó, se metió contra el cuadro mayor, canto del tercero. La puntió para Velasco que nunca entró. Fernando Bianchi. Bianchi. Con otra vez a Cona que la pone atrás para que venga Álvarez. No pudo contenerla, si lo hace, lo visa, se lo lleva por delante. Álvarez gana bien. Benítez arranca como 8. De Z tomó la lanza, va de Z, de Z que adelantó la pelota, marca bien. Ahora el número 8, Mosiuk, la juega contra el sector. Allá el rechazo violento era precisamente de Cristian Salvatierra. Viene buscando la pelota Velasco, le gana el jugador Ojeda, insiste argentino. Ahora va por Flores, que ataca, ataca por derecha, se enríe de la pelota. Menos mal que estaba para cubrir su error el jugador Ojeda, costado del área. Ahí va jugando la pelota, ¿para quién? Para el jugador Mosiuk. Manda el centro Mosiuk, cargan varios, el rechazo de Gallardo. Cristian Barriento, Cristian Barriento para Velasco, y Velasco para Mosiuk. Mosiuk va jugando para Vara. Tierra para Pablo Mosiuk, Mosiuk para Vara, ataca por el sector izquierdo, descarga con Mosiuk, se queda en el piso Vara, ahora se recupera, va Mosiuk, Mosiuk y vuelve para Velasco, Velasco que la va a aguantar, buena jugada de Velasco, el rechazo de Ojeda, libre lo buscan precisamente a Tapia, el rechazo de un hombre argentino, y la pelota que va pasando por los pies de Mosiuk, ahí la tiene Mosiuk, le marca el pase a Cona, va la pelota para Cona, punto izquierdo.
Ahora se viene Matías, vamos a ver. Va a buscar el tributo Pastor por el medio. Viene Italia, toca hacia atrás, quiso entregar para Sidonia. Restó Mosiuski, la recupera Kiyutal, va al piso. El hombre de Argentino de Merlo para media retención de Flores. El árbitro de primera queda corto frente a Kiyutal, que tiene que trabar. Le gana Barrientos. Duelo importantísimo de la tarde. Ahora la recupera Mosiuski. La pone hacia la punta derecha, viene Flores. Salvatierra pone la pelota a ras de piso para que venga su compañero, la Mosiurki, pelotazo para Velasco. En el área hay lanzamiento de manos para un argentino de Merlo que está tratando de llevárselo por delante a Brazatei, que va a jugar de contra vía Brunetti. ¿Saldrá Italiani? Me pregunto. Va a meter la pelota ahora para quedarse con Silvio. Saldrá Sidonia, Dani. Seguida me lo contás. Y el pelote, el cabezazo, allá rechazaba la pelota García. Tienen que bajar, muchachos. Y García que va jugando para Mosiuski, Mosiuski para Barriento. Está bien Maxi García bajando la pelota con el pecho. Y derivando para quién, para Pablo Mosiuski. Pablo Mosiuski que va jugando para Vara. Y Vara que juega para Mosiuski, hace control de pelota. El que va bajando la pelota es Vara. Vara que está con una rejilla vendado. Deriva la pelota para quién, para el jugador Álvarez. Álvarez que va entregando la pelota para quién, para Nico Vara. Y Nico Vara que de primera para Pablo Mosiuski. Pablo Mosiuski de primera. De primera para Barriento. Y Barriento que trabaja la pelota con la mitad de la cancha. Y juega para Pablo Mosiuski. Y Pablo Mosiuski que la cambia toda. Por allá va el jugador Steinberg. Ya la viene a buscar Barriento. Antes le ganó un jugador. La pelota que va para quién, para Pablo Mosiuski. Y la va cambiando toda para De Santi. Se viene a levantar el centro Madruga. Allá levanta el centro. El rechazo era de el jugador Carbarán. Cuidado que se veía Mosiuski. ¡Remate el arco! Y la pelota que se va. Entonces el que se va quedando con la pelota es un hombre del conjunto de Puerto Nuevo. La pierden, la recupera Mosiuski. Y Mosiuski que va jugando para Bianchi González. Finalmente sale airoso Juan Pablo González, que rechaza contra la mitad de la cancha. Allí va bajando la pelota Mosiuski. Mosiuski para Barriento. Lo ve quien para el jugador Mosiuski. Y Mosiuski que va jugando de primera para quien, para el jugador Siena. Y Siena que tiene la pelota. Y Siena que se apoya precisamente en un compañero y metieron en el centro. Y rechaza Carmarán. Se confundió la defensa que va jugando de primera para quien, para Cristian Barriento. Y Cristian Barriento que va jugando para Bianchi. Allá va atacando a Conchazar como puede Carmarán y completa a duras penas Videbor. Y venía buscando la pelota el jugador Danevich. Y Danevich que intentaba, perdía la pelota con Juan Pablo Mosiu. Mosiu para Bianchi, se abrió de pierna, claro. Demasiado. Se desesperaba por conseguir la pelota. Marcaba Jardino luego del centro. La pelota que la mata con el pecho Mosiuski. Mosiuski más. El jugador Ingentrón, cuidado que le queda la pelota para Ascona. Y Ascona juega para Pablo Mosiuski. Este para Ascona. La hizo bien Ascona. De argentino que le quita la pelota. Allá se viene precisamente Mosiuski, va poniendo para Álvarez. Viene buscando la pelota, pero en su campo va luchando con López. Rechazo de López, todo muy desordenado en ese momento en la cancha. La pelota que va para quién, para César López. Se viene López, va al piso el jugador Mosiuski. Allá va a aparecer para marcar el hombre de Español. El rechazo contra la mitad de la cancha. Le va quedando la pelota para quién, para Mosiuski. Y Mosiuski que va jugando para quién. El rechazo de Maxi García, la pelota que cae en la mitad de la cancha, la viene a buscar Ascona. Ascona retrasado, va entregando la pelota para quién, para Mosiuski. Mosiuski que abre a la derecha para quién, para buscar por la mitad de la cancha. Barriento la va perdiendo con Romero. Y Romero que maneja la pelota, y Romero que va perdiendo con Cristian Barriento. Y va entregando la pelota para Carrizo, lo olvidó Carrizo. Marcaba bien Mosiuski. Pisando. Y Andresina que la va entregando para quién, para Barriento, y Barriento de primera se quedó en el piso el jugador de Argentino. Y va metiendo la pelota para quién, para Vara, quiere acercarse al área, va entregando la pelota para Pablo Mosiuski, le pega Mosiuski y la pelota que se va desviada, saque de meta para Uruguay. Presencia del jugador Steingar, colombano que va metiendo al medio, para quien, para el jugador Javier Monzón. Iba Mosiuski al piso, iba Maxi García al piso, el último se quedó con la pelota. Iba jugando de primera para quién, para Mosiuski, Mosiuski para Vara. Sale jugando Rodrigo Ponce, ¿para quién? Para el jugador que andaba por acá el sector, que era el jugador Duarte, que pierde la pelota con el jugador Mosiuski. Mosiuski que se viene por el sector derecho. Un hombre que va quedando el camino, dos que van quedando el camino, ¿para quién? Para De Santi. De Santi que trata de penetrar entre la pelota que la quiere conquistar el jugador Javier Monzón. Allá le va ganando el hombre de Argentino. La pelota que pasa para quién, para Barco. Va atacando Barco por el sector derecho. Allá viene el centro de Barco. Rechaza como puede Silva. Viene a completar un hombre. Viene buscando la pelota a Vara. Y quiere dar Vara. Está en el área Vara. Cae al piso Vara. El rechazo. Cuidado que le queda para el remate de Ascona. Chachara buscando para De Santi. Va marcando el hombre de la Guay Urquiza. La pelota que le va quedando para quien, para Mosiuski. Mosiuski para Vara. El tiro libre, allá viene el tiro libre, el cabezazo que no puede ser, la pelota que le queda, remató, tapó Cano, ¡oh! ¡Gol! Para Javier.
Javier Monzón, que lo quiere encarar precisamente a su marcador. Se viene Javier Monzón, va pisando la pelota ante la presencia de Roberto Siena. Insiste, marca Siena, marca también el hombre en tres cuartos de cancha, en territorio del conjunto de la Ferrere. La pelota que no la podía conseguir Chachara. El que sí la consigue por aquel sector es el jugador Mosiuski. Y la pelota que va pasando, ¿para quién? Para el jugador Velasco. El rechazo del hombre del Deportivo de la Ferrere. Venía buscando la pelota Mosiuski. Y Mosiuski que va jugando hacia atrás. ¿Para quién? Para Siena. La pelota para Barrientos. Llega antes el defensor argentino, que era Chachara. Y Chachara que va jugando, ¿para quién? Para Mosiuski. Y Mosiuski que peleaba con el jugador Néstor García. La cancha, marca de cabeza Chachara. Venía buscando la pelota del jugador Verdún. Comete infracción. El que se viene es Vara. El que marca Caperata. La baja bien Mosiuski. Mosiuski que se viene, le comete la infracción. Será tiro libre. Tiro libre para Argentino de Merlo. Allá venía buscando la pelota Jaime. Allá corre Jaime. Allá lo va a enfrentar Mosiuski. Va al piso Mosiuski. Pega en Jaime, lateral para Argentino. Javier Iglesia que la cambia. El rechazo. La pelota que le baja Mosiuski. Le pega al árbitro. Allá va Vara, le va a pegar al arco Vara, un hombre de Verdún, alcanza a cabecear Verdún, devuelve de cabeza al Chachara, venía buscando el jugador Mosiuski. Le va a quedar, no se perdió fuera de juego, la ponen sobre campo rival. Allá se levanta para cabecear y se queda con la pelota el jugador Siena. Y va jugando de primera para Jaime, y Jaime que juega para Ever Zárate. Va a recuperar la pelota para Argentino Velasco. Velasco que se viene, va atacando Velasco. Velasco que... El que se queda con la pelota es Chachara. Y Chachara que va jugando por la cancha Maxi García. Va derivando, ¿para quién? Para el jugador Almará. Allá va teniendo. Campo adversario, se levanta para cabecear Luca Crespín, alcanza de hacerlo a duras penas, completa un compañero la pelota que iba quedando. Ya hizo el saque lateral, la pelota que va, ¿para quién? Para Mosiuski. Y Mosiuski que intentaba, Mosiuski que le comete en infracción, le toca en el pie de apoyo, tiro libre para el número 3 que manda el centro, resta Maxi García, el hombre que está a préstamo de Merlo, ¿se acuerda usted, no? El rechazo y la pelota. La pelota que pega en Matías Jiménez, la va teniendo el jugador Jiménez de nuevo, Alderete, perdón, por atrás estaba cargando Flores. Un nuevo rechazo a la pelota que le va quedando para Pablo Mosiuski. Mosiuski para Flores, Flores que va a encarar para Mosiuski, va a entrar al área, viene el centro, Velasco, el rechazo y la pelota que...